los saltos están numerados, mira. Para poder iniciar. Con máquina excavadora, claro. Fondo. O sea, mira, esto viene así, entra por acá. Carlos Lozada, bueno, un honor tenerlo acá, Toby Chan, un legendario hombre que siempre ha fomentado el deporte del motocross acá en la zona, ¿no? Sí, claro que sí. Acá nos acaba de visitar el amigo Toby Chan desde Europa, desde Estados Unidos. Él siempre anda viajando, anda haciendo sus rutinas de viaje con el rubro que él tiene, lo que es la modalidad de motoviajeros y motorruteros, para conocer en nuestro Perú, que él siempre trae los paquetes de corredores de fuera, personas que quieren pasearse, conocer a nuestro Perú, nuestra tierra, nuestro profundo, que es el Perú. Y bueno, recibiéndole acá al señor Toby, porque hoy día es un evento, que tenemos un evento de la segunda fecha del Campeonato Nacional Regional, que nos toca Pucallpa, la tercera fecha es Tarapoto, la cuarta fecha es Tingo María, y la suma de todo eso es ahí la final, y se hace la final final de finales, es en Tocache. Don Toby, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido acá al circuito de Chaca el Chata, con bien, Carlos. Circuito. ¿Qué largo tiene? 1250 metros. Está reglamentado de 8 a 10 metros de ancho. Sí. Todos los saltos en su performance. Uh-huh. Tenemos la grilla de 30 pilotos. La grilla tiene una largada de 100 metros para la minicross y la motocross. Ajá. Sí. Ya estamos todos, estamos ya casi, ahorita estamos pasando revisión técnica con todos los... Se ven muy... Tocache. Ya. Pues... Villano, ¿cómo se siente usted? ¿Contento de visitar la Chaca del Chato? Recuerdo el trabajo que era siempre de preparar un circuito, ¿no? Para evento de julio, se comenzaba en octubre. Uh-huh. Bueno, sin paro hasta tener todo listo. Es un trabajazo, y mantenerlo es otro trabajazo. Y reconozco la obra de los hermanos Lozada en hacer todo esto. Y qué bueno que usted, esta oportunidad, usted va a poder estar demostrando su experiencia, colaborando con su granito de arena, no con la organización. No estoy como ningún oficial, pero en lo que puedo ayudar, estoy. Excelente, don Toby. ¿Qué le dirías a Carlito Lozada? Bueno, ya nos conocemos hace mucho tiempo. Muchos años, muchos años. Uf, recuerdo esa carrerita que hicimos a Oxapampa. A Oxapampa, Pucallpa, Oxapampa, el rally de la amistad amazónica. Claro, recuerdo. Uf, qué locura. Este corría en su Nissan 4x2, más rápido que los corredores de moto. Y con mi pobre hijo. Ahí adelante. Y tú también ahí adelante. Yo también. Y él me decía lo loco y lo bonito que fue, es que Toby era una persona tan hábil y tan práctico, de que él hacía la partida y automáticamente decía, ¿sabes qué? 5 minutos deben de partir y yo me tengo que ir a avanzarles porque tengo que hacer la llegada. Era un trabajo de equipo, que entre pilotos había algo de 50. Ajá. Y el resto eran acompañantes, familiares. Y Toby me dice, ¿sabes qué? Tenemos que llegar antes que a la que le he dado partida primero. Y teníamos que ir, ya te imaginas, correr por toda esa ruta. En una que ya era, ¿cuánto? Hace 23 años atrás. Ay, sí, sí. Uf. 23 años atrás. Y Toby, eso pues... Eso fue el 99 y el 2000. Así es. Que hicimos ese rally. No, una locura. Ahí comenzó la cosa. Qué bueno, Toby. Éxitos entonces. Gracias. Y bueno, a disfrutar de este... Estos 2 días de experiencia muy lindas acá en la Chaca del Chato. Gracias. Yeah. Nuestro director de carrera va a indicar por dónde van a salir. Ayer han estado saliendo por acá, pero no es la oficial. Llegas a la llegada. Señores, miren, por favor. Escuchen. Todos presentamos, le bajan la bandera. Pueden pararse y meterse ahí, o es necesario que crucen la rampa 2 y la 4. No, tienen que salir por la 4 y entrar al callejón que está entre la rampa y llegada, y el otro hay un callejón. Sí, tienen que pasar entonces la 2 y la 4. Pasan la llegada. Tienen que pasar la 4. La 2 y la 4 y salen por ese. Por favor, registren sus nombres completos,
porque voy a sortear una llanta para todos mis pilotos extremos del motocross. Gracias a Llantas Duro, Repuestos SFX. Gracias totales. Ya saben los pilotos, su posición. Una vuelta de reconocimiento, jóvenes, por favor, una vuelta de reconocimiento. Categoría Mecánica Nacional, Mecánica Nacional Pro. Junior, Hidalgo, Morales, Shadari. Ahí están los grandes. Chequen su orden, por favor. Salas, el actual campeón nacional de la Mecánica Nacional de Minimarca Vega Plaza. Moisés, el rey Moisés. Andrés Sandoval, los pilotos de la Mecánica Nacional. Amigos del canal de YouTube de Javich Internacional, vamos a comenzar la competencia de motocross, segunda fecha, Campeonato Nacional Zona Oriente en Pucallpa. Circuito La Chaca del Chato, señoras y señores. Gracias al fotógrafo más importante del Perú, Jen Díaz. Señoras y señores. Han chequeado su clasificatoria. Listo, amigos del Perú. Amigos de Latinoamérica, amigos del globo terráqueo. Arranca el Campeonato Nacional Zona Oriente. Los primeros 7 de la categoría irán a la gran final, que va a ser en Tocache, única válida, que será el 16 de noviembre. Señoras y señores, y arranca la competencia. Tararara. Busca la canción de Rocky, mi estimado DJ, uno de los mejores DJ del mundo. ¡Ea! Se viene, amigos del Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del globo terráqueo, Pucallpa, tierra de la Mecánica Nacional, al extremo. Señores, amigos del Perú, territorio de la Mecánica Nacional. Todo listo, preparado. Mecánica Nacional Pro, Mecánica Nacional. Se va a dar la partida. ¡Impresionante! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Impresionante competencia lo que estamos viendo en este momento de intensa adrenalina, señoras y señores.
la competencia más radical de la mecánica nacional en la Chácara del Chato, señoras y señores, amigos del Perú. Tremenda largada en la parrilla de partida de la Chácara del Chato. Impresionante. Ya. Salas primero. Se va acercando por acá Peter Macedo. La lucha por acá. ¡Oh! Bandera amarilla, bandera amarilla. Jaime Macedo, Peter. ¡Levántate! ¡Levántate, Peter! ¡Es uno de los grandes, Peter! ¡Tranquilo, tranquilo, señoras y señores! ¡Amigos, amigos del Perú, Latinoamérica! ¿Cómo se ve el cuerpo médico? ¡Hay que avisar ahí! ¡Una caída espectacular del grande, señoras y señores! ¡Peter Macedo! ¡Utilizamos la bandera amarilla! ¡Ahí está el cuerpo médico, señoras y señores! ¡Se dislocó la muñeca! De Jaime Macedo, Peter Macedo, vamos a ver de quién se trata, señoras y señores. Pero en un momento le hacen regresar la mano los profesionales en los hueseros. Lucha de una manera espectacular, va dominando las acciones con el número 62. Minimarca Mega Plaza, Jaime Macedo. Va corriendo Jaime. Le está luchando en estos momentos. Estamos contigo, Jaime, estamos contigo. Lucha la guerrero, gladiador, Jaime Macedo. No te rindas, eres uno de los grandes, Jaime Macedo. Gran competencia. Pasa por acá Joy Morales. Viene Berrospi con el número 7. La está luchando Yuka. Corre por acá Yuka. Pasa por acá Von Humboldt, se va Requena. La está luchando de una manera espectacular. Se va metiendo por acá Berrospi, el piloto de Q Racing. Sale por acá uno de los grandes, Yuka. Corre Yuka. El salto espectacular de Berrospi. Salto fenomenal. Ya está fuera de peligro la moto de Jaime Macedo, señoras y señores. Amigos del Globo Terráqueo. ¡Qué competencia! ¡Qué competencia! Entra por acá el 251. Se va acercando Berrospi. Viene por acá Yuka. La lucha de una manera espectacular. Está luchando, corriendo Yuka. Corre por acá Jaime Macedo. Viene Pancho. Pancho quiere el primero. Se va acercando por acá Pancho Casa Valente. La está luchando de una manera espectacular. El salto fenomenal de Pancho. Buen trabajo del piloto de Tingo María, señoras y señores, amigos de Javich Internacional. En esta primera manga espectacular de Javich, trabajando arduamente a esta hora de la mañana. Se prepara la categoría 85 centímetros cúbicos, gente. Rápido, 85 minicross. Corre por acá Berrospi. Buen trabajo del número 7 en el dorso. Aquí viene Berrospi. Corre el salto espectacular. Salta por acá Diego Lobo. Va corriendo Diego Lobo en estos momentos de intensa adrenalina. Entrando la curva peligrosa Diego Lobo. Sale por acá el churro. Se mete Diego Lobo. Corre por acá Pancho. Viene Yuka a toda velocidad. Entra rápidamente en la curva peligrosa. Se va metiendo por la zona recta. Corre de una manera espectacular. Cuidado, acá viene Yuka. El número 46. Dominando las acciones. El Team Minimarca Vega Plaza. Corre por acá Elvis Salas. Viene Pocho a toda velocidad. Corre como los grandes. Peter Macedo por detrás. Aquí viene Benji. Ya está luchando Benji. Por acá corre rápidamente Iturri. Sale por acá Benji. El salto espectacular del huaduqueño. Salta, muy buen trabajo del Langer. Corre por acá Iturri, Jean-Pierre. Peter Macedo, corre rápidamente Peter Macedo. Joy Morales por detrás. Peter Macedo haciendo un buen trabajo en este momento.
El 251 metiendo potencia, Tingo María. Aucayaco, el número 12. Mete la presión con la Cruz Racing del Perú. Va corriendo la Cruz. Le mete por acá San Tingo María. Corre por acá con Tamana. Lo está luchando con Tamana a toda velocidad. La lucha sin potencia. Y es la categoría 85 centímetros cúbicos. Categoría 85 centímetros cúbicos, el Sonic. Buena Sonic. Guerrero de guerreros, el Sonic. Tremendo piloto, Gabriel Reyes, se prepara para obtener el título. Sonic, gladiador, guerrero. Yeah. El trabajo bien de Yuka. Se mete Yuka, cuidado, el derrape. Va cruzando rápidamente el derrape. Salto espectacular de Berrospi. Buen trato de Yuka. Trata bien a la máquina. Pancho por detrás. Aquí está. Dos guerreros de Orange de Naranja corriendo. Uno es el gran Yuka. Corre por acá Yuka de Moyobamba. Buen trabajo del Moyobambino. Peter quiere el primero. Aquí está el ataque. Peter Macedo causa el rebase. Avanza Peter Macedo. Uno de los grandes del Macedo, el Team Macedo. Corre por acá Tocache. Se va metiendo a Ucayacu. La lucha a la tierra de Manantay. Va corriendo Manantay a toda velocidad. Entra por acá Manantay. Buen trabajo de Manantay, señoras y señores. Sigue la lucha. Impresionante de Yuka. Corre por acá Yuka. Sale por acá Berrospi. Elvis Salas. Indy Gerlof. Iturri. Benji. Benji Macedo. Buen trabajo de Benji Macedo en este momento de intensa adrenalina. Sale por acá Benji. ¡Yeah! ¡Impresionante! ¡Yeah! ¡La partida! Minicross 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay un piloto parado, señoras y señores. De seguidores de nuestro canal de YouTube, te estás viendo tu salto desde el fondo. Yeah. Al internacional. Va corriendo por acá. Alba. Se prepara para el salto el gran Alba. Adrianito. Viene a toda velocidad Adrianito. Por detrás el loquito Naveda. Harry Potter tercero. Corre bien. Salta por acá el loquito Naveda. Su regreso, su retorno del loquito Naveda. Mientras tanto se va acercando rápidamente por acá. Harry Potter, Antonino Velázquez. El 882. Corre por acá Antonino. El hombre del barrio de San José, señoras y señores. Va metiéndose a fondo. Corre por acá Antonino. La lucha. Salta por acá el Sony. Viene a toda velocidad el Sony luchándola. Con potencia con el gran Thiago Soto que viene con todo. Sony tiene que defender la casa. Aquí viene el Sony. Gabriel Reyes defiende con uña y mugre su lugar espectacular. Avanza Sonic, no te rindas. Corre Sonic, Thiago viene a la lucha. Va metiéndose por acá toda la velocidad. Cuidado, Thiago Soto, que era primero. Cuidado, el derrape puede haber caída. Va corriendo Sonic.
Sonic la lucha, se mete por dentro, Tragisotto quiere el primero, vamos a ver, Sonic defiende, aquí viene Gabriel, se atolla, no, se atolla el neumático, se incrusta en el barro, señoras, señores, Sonic para, aprovecha Thiago Soto para pasar al siguiente escalón. Y Sonic se queda en el penúltimo lugar, pero sale desde en la zona de barro. Yeah. Vuelta de reconocimiento. Kayaku, Ashley, de Tocache, Evelyn Pardo, la número 19, Joyce, el ruso, número 2. Mecánicos, por favor, señoras y señores. Categoría mujeres. Por acá Angelo Cinti, va corriendo Angelo Cinti a toda velocidad, el salto espectacular, el hombre que nos va a representar en Colombia, salto espectacular del número 7, fenomenal, salta choque con el número 30, Jeremy, todo Jeremy, exaltación. Número 16, Selva Bartra, el ruso, gran trabajo del ruso, viene por acá, Pardo, la chica Pardo, Emily Pardo.
Venga por acá, Angelo Cinti. Aquí viene uno de los prospectos de la región Ucayali. Angelo Cinti se prepara para el salto. Viene por acá. Corriendo como los dioses. Mientras tanto viene el número 7 por acá. Buen trabajo del número 7. Corre por acá. Cuidado con las caídas. Exaltación. A toda velocidad el gran Exaltación de Ucayacu. Aquí está Exaltación. Corre por acá. Exaltación, velocidad absoluta. El ruso Soto. Angelo Cinti desde otro ángulo. Viene por acá el campeón pucalpino. Angelo Cinti. El salto feroz. Angelo Cinti. Reconocimiento categoría 65 centímetros cúbicos. Gracias, Javier Reina, grande de grandes. Se prepara la categoría 85 minicross, motocross, con el número 23, Xavi Alonso, de Tingo María, con su principal patrocinador, la rústica de Tucto, Jason Ríos, directamente desde Tingo María, con el 948, con su principal patrocinador, taller de mecánica, Nicole de Iagua Belén, nada más, Adriano Silva, con el Adriano Alba, con el número 160, directamente desde Moyobamba, con su principal patrocinador, Licorería Barcelona, Josué El Oquito Naveda, con su principal patrocinador, el Team Naveda Racing y Wasier For Shop, señoras y señores, con el número 26, Walter Flores, de Pucallpa, con su principal patrocinador W&L Parts Stand Service, señoras y señores, con el número 282, Antonino Velázquez, el popular Harry Potter, con su principal patrocinador Velázquez Corredores Asociados, señoras y señores, lo mejor de lo mejor, Jason, directamente desde Huánuco, con el 101, con su principal patrocinador, Ferretería León, grande de grandes. ¡Yeah! Oh.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Impresionante el Holy Show del gran Xavi Alonso. De Tingo María, el berraco adelante, el chupetero, señoras y señores. De Javich, el internacional. Por detrás se va metiendo Adriano Alba, el loquito Naveda entra en la lucha. Harry Potter tratando de salir del fondo. Corre por acá Ríos. Gerson, señoras y señores, amigos de Javich Internacionales. De Xavi Alonso. La está luchando de una manera espectacular. Mete en el fondo. Alba por detrás. El loco, tercero. Flores, Ríos, la lucha por el cuarto, quinto lugar, Ríos, Flores, dando golpe de batalla. Mientras tanto en el fondo, Ángelo, Harry Potter de Huánuco. Corriendo rápidamente, Xavi Alonso, demostrando calidad, demostrando liderazgo. Xavi Alonso entrando a la curva peligrosa, señoras y señores, amigos de Javich Internacional. El salto de Xavi Alonso, Cinti, Harry Potter, Ayano, Walter Flores, de impacto, señoras y señores. Muy bien, y aquí está la lucha entre Jason y Harry Potter, que acaba de rebasar. Y sale desde el fondo demostrando condiciones el gran Harry Potter. Va metiendo la lucha el número 28. Adelante Tingo María. Por detrás Moyobamba. Tarapoto en el tercer lugar. Va corriendo en el cuarto lugar. La está luchando por acá Pucallpa. Walter Flores. Tingo María entra por dentro. Flores por fuera. Buen trabajo de Flores. En el fondo hay un duelo aparte. Entra Jason de Huánuco y Harry Potter de Pucallpa, que pisan la linda luna, la media luna. El doble, están en el centro del circuito. Aplica la velocidad Harry Potter desde el fondo. Mientras tanto la lucha es Adriano Alba con el chico, el chupetero. El berraco de Tingo María. La rústica de Tucto. Adelante, echa por acá Jason de Huánuco. Pisa los talones de Harry Potter dando golpe de batalla. En estos momentos el gran Harry Potter. Va corriendo por acá Antonino Velázquez. En el fondo luchando para salir del fondo. Aplica la velocidad, se despega un poco del fondo el gran Harry Potter. Mientras tanto la lucha por el primer lugar. Aquí viene, señoras y señores. Va corriendo Xavi Alonso. La está luchando el chupetero a toda velocidad. Entra por dentro el Peralte, viene por acá. El salto fenomenal. Salta Harry Potter, el loco Naveda entra con fuerza. El salto de Walter Flores con el número 26. Ríos les pisa los talones. Entrando a la curva peligrosa, aterrizaje preciso. Viene por acá el loquito Naveda. Estamos en la chacra del Chato, señoras y señores. Entra por fuera. Va metiéndose rápidamente por dentro. Mira el número 28. Corre por acá Harry Potter, el salto espectacular. Va corriendo por acá Xavi Alonso. Atención Xavi Alonso. La está luchando de una manera espectacular. Se va por el fondo, la zona de los árboles. La está luchando aquí. Aquí viene Xavi Alonso dando cátedra en estos momentos. Liderando las acciones, devorando el pelotón. Va corriendo por acá Xavi Alonso, liderando absoluto. Mientras tanto va quedando por acá Alba. Alba quiere el primero. Pero Xavi Alonso no lo deja. Ahí se mete la lucha a toda velocidad. Corre rápidamente loquito Naveda cortando distancia. Aplicando la velocidad. Pone en primera, ahora en segunda, en cuarta, en quinta. Lo está luchando. ¡Cuidado! El ruso en el suelo. ¡Levántate! ¡Levántate, ruso! ¡Párate! ¡No te rindas! ¡Párate, ruso! ¡Concéntrate! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Concentración! ¡Vuelve la carrera! Enciende esa máquina, ruso, y vuelve la competición. No es el momento de rendirse. Aquí viene como un proyectil. Corre a toda velocidad Xavi Alonso. ¡Qué muchacho Xavi Alonso! ¡Qué grande! ¡Qué piloto! Alba por detrás, el alumno del cachorro.
Loquito Navera. El futuro del motocross peruano, señoras y señores, está en la selva del Perú. Aquí está Chávez Alonso, aquí está Adriano Alba, aquí está el Loquito Navera, aquí está Walter Flores, aquí está el Ruso, aquí está, señoras y señores, el gran Harry Potter, Jason de Huánuco, señoras y señores, demostrando condiciones, preparándose para los eventos internacionales, como los grandes del Perú, de Latinoamérica, del globo terráqueo. ¡Yeah! Ubíquense, 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 guerreros, ubíquense. Freddy con el 511, directamente desde Venezuela. Desde Venezuela. Desde Maracaibo, señoras y señores, uno de los grandes. El gran Freddy. Perfecto. Pancho el Majadero de Tingo María. Aníbal Ruiz con el número 94. Ernesto Vela. Grande de grandes. Vuelve Ernesto. Gladiador. Un ratito Florentini. Tranquilidad y Bosei. Vamos Ernesto. El retorno de Ernesto Vela. Amigos del Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del globo terráqueo. Holy Shop, señoras y señores, el gran Julio Falcón, adelante queridos amiguitos del Perú, de Latinoamérica, del globo terráqueo. Viene el campeón de campeones, Julio Falcón. Acá la lucha, Julio. Se prepara para el salto espectacular. Venga para acá, Julio Falcón. La lucha en el salto. Ernesto Vera. Salta por acá Pancho. Un poquito más atrás viene Ernesto Vela. La está luchando a toda velocidad. Va corriendo como los dioses en estos momentos. Al salto de Nano Tapia. Va corriendo hacia arriba. Corre con precisión absoluta, señoras y señores, amigos del Perú. Uno por la derecha, uno por la izquierda. Buen trabajo, buena precisión. Tremendo trabajo de Wilder Romero, bajo la dirección, bajo el trabajo absoluto infinito de Wilder Romero, como presidente del jurado. Qué brillante actuación de Wilder Romero, sudando la gota gorda, comiendo el polvo. El Pancho, Julio Falcón, va corriendo el hombre de Huánuco. Aquí se va metiendo rápidamente el gran Julio Falcón. Se viene el campeonato mundial de la categoría Master y ahí está poseado Julio Falcón. Nuestro representante se prepara para competir en una competencia mundial de la categoría Master. Más 35 es uno de nuestros representantes. Viene el número 34. Corre por acá Julio Falcón. Lo está luchando Julio. Entra la curva peligrosa. El número 10 liderando las acciones en el primer lugar. Va corriendo por acá Julio. Todavía con un físico impresionante en la categoría más 35, más 40, más 50. La lucha a toda velocidad, luchando a toda velocidad. Corre con precisión absoluta, la lucha infinita. Nano Tapia, corre Nano Tapia, una lucha feroz. Hay una batalla infinita, señoras y señores, amigos de Javi Chin, te va acercando por acá. Aquí viene Julio Falcón. Falcao viene corriendo a toda velocidad. Entra rápidamente la curva peligrosa. Julio Falcón quiere el primero. Lo está luchando. Logra el absoluto título. La supremacía, Julio Falcón. Grande de grandes. El gran Julio Falcón haciendo historia en estos momentos en la primera manga. Entrando rápidamente la curva peligrosa por el tramo número 4. Se prepara para pasar el número 5. Entra rápidamente la curva. Agarra el manubrio. La mirada firme. Saca la pierna izquierda. Se mete rápidamente al charco. Entra por dentro.
Aquí viene Julio, hace un trabajo fenomenal, corriendo como los dioses. Julio Falcón, ¿qué tal físico del guerrero de Huánuco? ¿Qué tal resistencia? Con el segundo lugar, el número 74. Corre por acá Alan Sisley. Buen trabajo de Alan. Lo está luchando Venezuela. La lucha Venezuela. Va metiéndose rápidamente por acá el Gran Pancho. La lucha Francisco Casavalente. En el tercer cuarto lugar, Francisco Casavalente dando historia. En este momento de intensa adrenalina. Puede haber caída. La lucha ahí. Potencia absoluta. Se va metiendo, señoras y señores. Nano Tapia quiere salir del fondo. Aquí viene Nano Tapia. Aparece el número 940. Nano Tapia con el número 3. La lucha, el número 5, toda velocidad. Entrando por dentro, por fuera. Espectacular, señoras y señores. Amigos de Javich Internacionales. Guerreros de Guerreros. Espectacular. Adelante con la música de Baltimora, mi estimado DJ. Pon la música de Baltimora del año 1986. Yeah. Vamos con la bandera cuadro, se prepara Julio Falcón. Aquí está Julio Falcón, el campeón de campeones. Julio Falcón. Llegada absoluta de Julio Falcón, señoras y señores, en el primer lugar. Alan Sisley. Julio Falcón. Amigos del Perú, Walter. Aquí viene Julio Falcón. Excelente. El gran Julio Falcón para el Perú, Huánuco. Presente Julio, tu saludo. Qué gran actuación, Julio. Gracias a Dios, estamos ahorita en el puesto representando a Huánuco. Y a la gente de toda la selva. Gracias. Avanza, avanza, avanza. Gracias, Julio, gracias. Gracias, Walter, gracias, Guerrero, gracias. Espectacular, los grandes de grandes. Huánuco presente. Y el majadero. Lucha por acá, Muñoz, se va Morales. Va corriendo el número 17. Arranca con fuerza el pequeño Gael, que con un mono en su espalda, señoras y señores. Amigo del Perú, de Latinoamérica, del globo terráqueo. Canon. Aquí se va acercando rápidamente la categoría. Muñoz, viene Thiago Lobo. La lucha, Muñoz. Corre por acá, Muñoz, Thiago López. Va corriendo por acá, Joy Morales. Va corriendo Felipe, se mete por dentro. Una lucha sin precedente. Gael en el fondo. ¡Oh! Pilota al suelo. Gerald Travis luchando en el primer lugar. Con el número 769. La lucha Muñoz. Buen trabajo de Muñoz. Luchándolo, corriendo como los dioses en este momento de intensa adrenalina. Entra por dentro Muñoz. Pasa a la zona de los cocodrilos, señores, señores. Se va metiendo rápidamente por la zona del barro. ¡Vuelta de campana! ¡Thiago Lobo! Amigos del Perú, de Latinoamérica, del globo terráqueo, ¡qué competencia! Venía cinco cayendo al suelo, dando golpes de batalla en estos momentos, pero ya se levanta. Travis, va corriendo Travis.
Corre el hombre de Aguaitía, señoras y señores. Velocidad absoluta. Se va metiendo rápidamente por acá el número 280, Muñoz, el poeta. Morales. Corre Morales del Tingo María, Minimarque Mega Plaza. Felipe Morales con su cuarto de pollo de Minimarque Mega Plaza. Corre por acá Gerald Travis. Buen trabajo de Gerald Travis. Le está luchando Muñoz. Aquí viene el poeta. La lucha el poeta, señoras y señores, el 280. Corre por acá Felipe Morales. La lucha es por el primer lugar, segundo lugar. Lo está luchando el poeta. Corre el poeta, quiere el segundo. Morales quiere la lucha. Minimarque Mega Plaza, Gaelito para su moto. Aquí está el poeta luchando golpe a golpe de batalla. Entra Felipe Morales por fuera. Muñoz por dentro. Aquí está Felipe Morales, entra por la zona del barro. Se incrusta una vez más, señora, pero luego salir airoso. Lo está luchando de una manera espectacular. Gael nuevamente en el barro, en la zona de los cocodrilos. Thiago López va corriendo por acá, Lobo. Aquí viene el primero. Atención, Gerald Travis, que va luchándole a toda velocidad. Va corriendo el hombre de Guaitía en una lucha sin precedentes. Le está luchando por acá Guaitía. Atención a Guaitía, Gerald Travis. Entra rápidamente la curva peligrosa. Se prepara para el salto. Aplica la velocidad. La mirada al frente. El salto espectacular de Gerald Travis. Buen manejo, fino manejo de Gerald Travis. Pasa rápidamente por la curva peligrosa. Atención al fondo. La está luchando Gerald en el primer salto. Segundo salto, entra el tramo número 3. Se va rápidamente el tramo número 4. Aquí viene el poeta Muñoz. La lucha, el número 271. Va a toda velocidad, metiendo a fondo, señoras y señores, amigos de Javich Internacional, en la categoría minicross. Espectacular, fantástico, fenomenal. Aquí va luchándola. Va corriendo en la chaca del Chato. Estamos en Pucallpa. Vamos, Felipe, que quiere el segundo. Felipe quiere el segundo. Está un segundo, un segundo. Felipe, zona de rebase. Están incrustados los dos en el barro. El poeta defiende el segundo. Primer lugar, segundo lugar. El poeta Felipe, Felipe, se da el golpe de batalla. Señoras y señores. ¡Qué carrera feroz, feroz del gran Felipe Morales de Minimarque Mega Plaza de Tingo María! Con el poeta, el gran Muñoz, señoras y señores. Aquí viene el número 280, Danielito Muñoz. Corriendo como los dioses en estos momentos de intensa adrenalina. Viene Gerald Travis, luchándola en el primer lugar. Gerald Travis. Buen trabajo de Gerald Travis. Líder absoluto. Se va perfilando como el campeón nacional de la zona oriente en la categoría 50. Mientras tanto, el Muñoz. Felipe Morales. Travis. El poeta Muñoz. En el segundo lugar. Luchando golpe de batalla con el gran Felipe Morales. Aquí viene el poeta Muñoz. Corre el poeta Muñoz dando un buen trabajo. Buena competencia del poeta. Sigue la competencia del poeta Muñoz. Felipe Morales quiere el primero, vamos a ver. Aquí viene Felipe en la categoría 50 centímetros cúbicos, categoría minicross. En la chaga del Chato. La está luchando Felipe. Travis primero, Felipe se quiere el tercero. Aquí está el poeta, la lucha en el barro, amigos. ¡Oh! ¡El poeta en el barro! ¡Felipe, Felipe, Felipe, Felipe segundo! ¡Qué batalla con Felipe Morales, queridos amigos del Perú! ¡Travis primero! Y aquí está el gran Felipe Morales. ¡Gran trabajo de Felipe Morales, señoras y señores! ¡Banderazo para Gerald Travis! ¡Espectacular! ¡Aplauso para Gerald Travis de Guaitía! ¡Aplauso para el segundo lugar! ¡Felipe Morales de Minimarque Mega Plaza! ¡Con su cuarto de pollo! ¡Sus papitas fritas! ¡Y por supuesto su ensalada! ¡Y su ketchup! ¡Señoras y señores! ¡En Tingo María, Minimarque Mega Plaza! ¡Yeah!
2 y 3 y 4 y 5, 6. Venezuela en el fondo, Bandan primero. César Pérez la está luchando de una manera espectacular. Cuidado con las caídas. Viene por acá Huánuco, Pucallpa segundo, tercero Tingo María, en el cuarto lugar Huánuco. La está luchando Venezuela en el último con la moto Kawasaki. La lucha de una manera espectacular, metiéndose a fondo, entrando por la zona central del circuito de la Chacra del Chato, señoras y señores. Viene Van Damme aplicando la velocidad. Corre bien Van Damme, señoras y señores, espectacular. Van Damme en el Holy Shot. Comentarios de Florentini TV. Adelante, Florentini. Sí, muchas gracias, Javis. Esto, nuestro jefe de prensa de la de Japón. Realmente, ¿qué te digo? Tranquilo por el momento. Esperamos que todo se termine esta primera manga. Ya nos queda una última partida, que es la MX1, MX2. Felicitar a todos y sigamos así. Muchas gracias a la gente de la compañía de bomberos y también la ambulancia que estuvo dándonos ese apoyo. Eso es importante y también que se respete todas las banderas. Muchas gracias, mi querido Florentini. Uno de los grandes de la Federación Deportiva Peruana de Motociclismo y también de APON, la Asociación de Oficiales Peruana de Motociclismo, señoras y señores. Los directores de carrera están con APON. Forma parte de APON con su presidenta Joana, una de las grandes. Van Damme primero. La está luchando Van Damme. Cuidado, cuidado. Tocache se va metiendo un kayaku. Viene por acá Jigson. El salto espectacular de Dieter. Dustin quiere el primero. Ataca Dustin de Tocache. Mete la presión Dustin. Corre por acá Dustin Jigson. El tocachino metiéndose a fondo. La está luchando el número 47. Se va metiendo por acá Pinedo. La lucha por acá Vargas. En el fondo, señoras y señores. Ataca por acá Huánuco. Mientras tanto se va metiendo Pucallpa en el segundo lugar. La lucha por acá Tim Van Damme. Buen salto rápidamente de Dieter. Va metiéndose Dustin. La lucha Dustin Jigson en este momento de intensa de Dalina. Señoras y señores, amigos de Javich International, nuestro canal de YouTube en vivo y en directo, transmitiendo la competencia en estos momentos. Pon la música, DJ. La música de Queen. Aquí la lucha, amigos del Perú. Amigos de Latinoamérica, amigos del globo terráqueo. Se va acercando rápidamente. Viene en el fondo. Aquí está el todo Team Van Damme en este momento de intensa adrenalina. Corre por acá Van Damme. Choque. Lucha por acá Jigson. Se va Choque, señoras y señores. Aquí viene Aukayaku. Lo está luchando Aukayaku. En el fondo se va metiendo Choque. Viene Yuka. Corre Yuka de Huyobamba. Buen trabajo de Yuka. Yuka en el penúltimo lugar. Corre por acá Yuka. Yuka quiere salir del fondo. Venezuela no lo deja. Yuka de Huyobamba, atención. Aquí está el hombre de la capital de San Martín. De Huyobamba, señoras y señores. Yuka corriendo como los dioses en estos momentos de Huyobamba. Corre Yuka. No te rindas Yuka. Corre Yuka, señoras y señores. Buen trabajo de Yuka. Toda velocidad entra fuertemente. Como los dioses en estos momentos. Y la lucha por el primer lugar. Cuidado. Van Damme sufre. Pucallpa quiere el primero. Vamos a seguir la batalla. Aquí está la lucha, señoras y señores. En la categoría MX Open. El salto del brujo. Lucha sin precedentes, señoras y señores. Amigos del Perú. Van Damme primero. García. Ángelo. Dustin. Corre por acá Dustin, señoras y señores. Amigos del globo terráqueo, del espacio estelar, Plutón, Neptuno, Saturno, Muñoz, Núñez, Venezuela con Núñez en la categoría MX. Yeah. Aquí viene César Pérez. Se prepara la bandera cuadro. Palermo, buen trabajo. El salto fenomenal, excelente, fantástico, apoteósico. César Pérez primero. Huánuco primero. Excelente el huanuqueño. Tocache tercero. Pucallpa segundo.
Tarapoto. Aplauso para los pilotos. Venga, nuestra palma para los pilotos. Dixon. Exaltación. César Pérez. Excelente exaltación. Yaucayacu. Número 47. Yuca. Excelente Yuca. Venezuela. Espectacular. Queridos amigos de Globo Terráqueo. Yeah. Señoras y señores, amigos del Perú, avanzamos, avanzamos, Limer Bartra, avanzamos. Categoría MX1, el actual campeón nacional, Elvis Salas, de Minimarque, Vega Plaza, con Nando Tapia, Julio Falcón, Tindo María, todo listo, preparado. Categoría MX1. Señoras y señores, amigos de Javich International, MX1, MX2, la élite del motocross peruano, señoras y señores, en esta segunda fecha del Campeonato Nacional Solo Diente. Luchito Bartra, grande de grandes, aquí viene el campeón de campeones, el hombre de Minimarque Vega Plaza, el hombre de las salchichas, el hombre de las hamburguesas, el hombre de los cuartos de pollo. Elvis Salas Pocho, señoras y señores. En el segundo lugar viene por acá Gianpiero Iturri. La lucha Gianpiero Iturri. Corre por acá Julio Falcón. Aparece por acá el 666, el brujo de Moyobamba. Corre por acá Tapia, la lucha. ¡Oh, Pancho Falcón! Entre el número 2. Amigos, tiene problemas Angelo Cinti con el tema de la motocicleta. El timón se dobla de Angelo Cinti, nuestro campeón pucalpino, señores, señores. Pero tiene que volver a la carrera. Vuelve, Angelo. Hazlo por Pucallpa. Arregla esa bendita moto. Arréglalo ya de una vez. Y vuelve a la carrera. Angelo Cinti, gladiador de guerreros. Piloto de grandes magnitudes. ¡Yeah! Viene Salas. Aquí está el representante de Minimarque Mega Plaza, Pocho, el actual campeón nacional de la mecánica pro. Corre bien como los dioses, favorito absoluto para lograr el título en la categoría MX1 y MX2. Se va acercando rápidamente Pocho, buen trabajo. Aquí aparece Gianpiero Iturri, salto preciso de Gianpiero Iturri, salto fenomenal. Y la lucha por el tercer cuarto lugar, se va acercando por acá Pancho. Corre por acá Pancho, la lucha con Julio Falcón. En el fondo el campeón guaduqueño. Salta por acá el campeón, go, corre Guaduca. El brujo por detrás. Va corriendo el brujo de Moyobamba. Luchando rápidamente con Julio Falcón. Adelante Julio Falcón. Guerrando desde el fondo en la categoría MX1, MX2. Aquí viene el brujo. Pero Angelo Cinti aparece como si fuera un torpedo en este momento, nuestro representante peruano. Aquí viene nuestro representante Angelo Cinti. El salto espectacular de Angelo Cinti, el pucalpino ferocísimo. Corriendo como los dioses, metiendo el punto honor, aplicando la velocidad, entrando rápidamente a la zona de los árboles. Viene por acá Angelo Cinti saliendo del fondo.
corriendo como los dioses en este momento, metiendo la fuerza absoluta. Corre por acá, mete el número 4. Aquí viene el 47, la está luchando Montano, viene por acá el gran Julio Falcón. La lucha de una manera apoteósica. Corre Julio, la lucha, entra por el tramo número 8, se va rápidamente por el tramo número 9, entra el salto de los árboles, salta por acá el feroz Elvis Salas. ¡Qué potencia de Elvis Salas! La está luchando el hombre de Minimarque Mega Plaza, con su cuarto de pollo, con su ensalada, con sus hamburguesas, con sus cremitas, qué rica, con sus papitas fritas de Minimarque Mega Plaza. Su piloto favorito, el gran Pocho Elvis Salas. Va corriendo por acá Julio Falcón. La está luchando de toda manera. Viene por acá Mar Bartra. La lucha Mar Bartra. Buen trabajo de Mar Bartra. La está luchando. Aquí está tu primo, Luchito Bartra. Viene Mar Bartra luchando a toda velocidad. El salto feroz. Corre muy bien como los dioses. La está luchando. Ahí está Mar Bartra. Buen trabajo de Mar. Aquí la lucha a toda velocidad. Entra por acá el número 666, el brujo. Aquí viene Angelo Cinti desde el fondo. Quiere chapar al último lugar. Nano Tapia, no te dejes. Viene Angelo Cinti. No quiere quedar al último. Va corriendo rápidamente el gran Angelo Cinti. Corre como los dioses. Corriéndose las estrellas el gran Angelo Cinti. Ferocísimo. Corredor absoluta. Va corriendo como los campeones. Señoras y señores, amigos de Javich Internacional. ¡Yeah! Adelante, DJ, con la música de los 80, ese rock, cuando me iba a la boina, señores.